Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 16 al 21. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo, «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Reflexión. Al andar sobre las aguas, Jesucristo está mostrando su señorío sobre las cosas creadas. Pero también podemos ver una escenificación de su dominio sobre el maligno, representado por un mar embravecido en la oscuridad. Por esto, hoy, sus palabras resuenan en nuestro corazón con una fuerza especial, porque son las palabras de alguien que está vivo. Las mismas palabras que Jesús dirigía a Pedro y a los apóstoles, las repetía San Juan Pablo II, sucesor de Pedro al inicio de su pontificado, «No tengáis miedo». Era una llamada a abrir el corazón, la propia existencia al Redentor para que con él no temamos ante los embates de los enemigos de Cristo. Ante la personal fragilidad para llevar a buen puerto, las misiones que el Señor nos pide, una vocación, un proyecto apostólico, un servicio humanizado, nos consuela saber que María también, criatura como nosotros, oyó las mismas palabras de parte del ángel, antes de afrontar la misión que el Señor le tenía encomendada. Aprendamos de ella a acoger la invitación de Jesús cada día en cada circunstancia. Oremos juntos. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Recibamos la santa bendición con Jesús Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Humanizando tu alma, buscas y encuentras a Dios. Hoy te quiero contar, Jesús, amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues está dentro de mí. Después de comulgar, me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan, completo estás, y así te das.